27 de diciembre, fiesta de San Juan Apóstol. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 2 al 8. María Magdalena fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes que él. Asomándose al sepulcro, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, que lo seguía, entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo. El sudario, en cambio, que había cubierto la cabeza de Jesús, no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El apóstol Juan, el que había sido testigo presencial de la muerte de Cristo, porque estaba al pie de la cruz con María y las otras mujeres, es también testigo del sepulcro vacío. En el grupo de los discípulos hubo un momento difícil por falta de fe. No habían entendido el anuncio de Jesús de que Él había de resucitar de entre los muertos, pero alertados por el testimonio de la Magdalena, corren el discípulo amado y Pedro. El discípulo amado, la tradición lo ha identificado como Juan, pero hoy encontramos varios motivos que nos invitan a dudar de esta identificación. La primera y principal es que el discípulo amado se encuentra siempre en relación a Jerusalén, mientras que Juan era un pescador de Galilea. Es muy probable que el discípulo fuera un seguidor de Jesús, que tenía su casa en Jerusalén, que ahí se encontraba o alojara al ir a la ciudad. Si es el mismo de 18:15, que es amigo del sumo sacerdote, debe haber sido alguien importante para tener esta amistad. Por otra parte, el cuarto evangelio se remonta al discípulo amado. No significa que este sea el autor, más bien la autoridad sobre el que descansa este escrito. Entonces podemos decir que el discípulo amado es todo aquel que se está al lado de Jesús y goza de su confianza, el que está al pie de la cruz y recibe a la madre como suya. Es el que ve y cree ante los signos de la tumba vacía, el que reconoce como Señor al resucitado, al que permanece hasta que Jesús vuelva. Es decir, es el discípulo modelo, especialmente porque es el que ama. El discípulo amado se encuentra con Simón Pedro, el primero corre más rápido, ve y cree, que es lo propio de todo discípulo. El discípulo amado es el primero en reconocer los signos de la resurrección ante las vendas y el sudario, que está enrollado, parece pretender aludir a que el cuerpo no fue robado. Los discípulos amados están llamados a ver y creer ante una tumba vacía. Corrimos al sepulcro, corramos a anunciarlo. Resucitó, está vivo. El discípulo amado es testigo. Los primeros días fueron las mujeres y en concreto la Magdalena, las verdaderas evangelistas, fueron apóstoles para con los apóstoles, porque fueron ellas las que creyeron en Jesús resucitado y fueron a anunciarlo a los apóstoles. Lo que sí hace falta para ser evangelizadores es ser antes evangelizados, estar convencido de esta gran noticia del amor de Dios. El testimonio de Esteban y hoy el del apóstol Juan estimulan para que en esta Navidad también cada uno de nosotros sea un mensajero de amor de Dios. Hoy más que nunca las personas que nos rodean solo entienden el lenguaje de un testimonio con obras. Celebrar a Juan es celebrar a la fe que nos apoya en un creer por amor. Sigamos corriendo delante de Pedro. Es una responsabilidad para todos los creyentes. Que el Señor los bendiga.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.